Muchísimas gracias por informarse con nosotros en este lunes 18 de febrero. Soy Astrid Ábalos y esto es lo más importante sucedido en las últimas horas. Diputados de Ghana, acompañados de miembros de Nuevas Ideas, presentaron este lunes una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para reorientar 16 de los 32 millones de dólares que costaría el nuevo edificio legislativo. La propuesta fue anunciada por el presidente electo Nayib Bukele, quien busca usar el resto del dinero para la construcción de 50 escuelas, modelo que incluyan 5 de artes y 14 bibliotecas. Se construiría una por cada departamento de El Salvador. Es importante reconocer la nueva forma de hacer política. Hemos escuchado declaraciones de diputados y del diputado presidente de la Asamblea Legislativa que al parecer al señor no le parece que podamos invertir en la niñez y en la infancia de El Salvador, en los hijos e hijas de todos nosotros. Es momento de hacer cosas y cambios que en verdad sean para El Salvador. Y este momento ha llegado. Además de los diputados de Ghana, la pieza de correspondencia contó con el apoyo de algunos diputados del PCN, Arena y de Juan José Martel de CD. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla rechazó este lunes la petición de la defensa de Nayib Bukele sobre suspender el juicio por calumnia en perjuicio de Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones del gobierno. La tesis de la defensa es que Bukele goza de fuero constitucional desde que se convirtió en presidente electo el 3 de febrero pasado, al ganar en primera vuelta la elección presidencial. Sin embargo, el juez consideró que el argumento no es válido porque Bukele aún no es presidente y por tanto no gozará de fuero hasta que asume el cargo el 1 de junio. El juicio fue reprogramado para el próximo 7 de marzo a las 8:30 de la mañana. Carlos Castaneda, canciller de la República, no acudió al llamado de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa para hablar sobre el estatus del acuerdo comercial con Taiwán, debido a que tenía otro compromiso que atender. Aunque debía reunirse este lunes con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa para discutir el tema, el ministro no asistió a la reunión y dejó en el aire una posible explicación sobre los términos en que este TLC fue cancelado de manera sorpresiva. A la comisión únicamente asistieron las autoridades del Ministerio de Economía y los empresarios azucareros, quienes también fueron citados y expusieron puntos de vista respecto a la cancelación del acuerdo. Dada esa situación, la comisión acordó convocarlo de nuevo el próximo jueves 21 de enero. La oposición de Venezuela instaló este domingo una decena de campamentos a lo largo del país, en lo que censó a miles de personas a las que asegura atenderá con la ayuda humanitaria que ya se acopia en la ciudad colombiana de Cúcuta y que espera poder ingresar el próximo sábado 23. En los campamentos humanitarios se encuentran médicos, psicólogos, nutricionistas y voluntarios de los partidos políticos de oposición, así como parte de los más de 600.000 voluntarios de una red que trabajará en el ingreso de las donaciones. Además, pidieron a los militares permitir el ingreso de las ayudas entre las reiteradas negativas del gobierno del presidente Nicolás Maduro a aceptarlas. Un gusto haberlos acompañado vía Facebook Live. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.